Señor presidente de la República, don Enrique Peña Nieto, señor Osorio Chong, secretario de Gobernación, gobernador de Baja California, el día de ayer, aquí en Tijuana, Baja California, mataron a mi hermana, la ejecutaron, entraron a su consultorio, ella era doctora, una mujer que entregó su vida a la salud, que por momentos no cobraba consultas aquí en Tijuana. Ayer, en presencia de su hijo y de su hija y de mi madre, un delincuente entró a matar a mi hermana y con 3 disparos certeros la mató. Yo le exijo a usted, señor presidente, a usted, secretario de Gobernación, y a usted, gobernador del estado, y a las autoridades de México, no podemos seguir viviendo con esto. Les exijo que se resuelva esta situación. Les exijo por la inseguridad que se vive en México. No es justo que México esté viviendo esta situación. Y a ti que me estás viendo, dale retweet, por favor. Que llegue esto a las autoridades de México. No podemos seguir soportando esta violencia. No podemos seguir viviendo. Hoy me tocó a mí. Mañana te va a tocar a ti. Y por todos y cada uno de los que han sufrido esta situación. Por favor, señor presidente. Por favor, señor Osorio Chong. No permitan que esto siga. Gracias.